tenía bastante tiempo que no trae un análisis de un personaje de Shingeki no Kyojin al canal. En Shingashina pensaban que al derrotar al titán acorazado y colosal terminaría todo, pero terminó sumándose al titán bestia. La legión iba comandada por Erwin Smith, un genio estratega, y Levi Ackerman, el guerrero más fuerte de la legión. La cantidad de bajas de la legión fue increíble, muchas vidas terminaron perdiéndose en ese enfrentamiento contra los titanes. La estrategia jugó un papel fundamental en la lucha contra el titán bestia, ya que con su gran brazo lanzaba a grandes distancias, siendo un objetivo imposible para los soldados de la legión. Ellos decidieron esconderse en el pueblo. Erwin ideó la maniobra más increíble. Creó tiempo para que Levi se acercase al titán bestia. Erwin terminó muriendo en batalla, sacrificándose por las personas de las murallas. Hoy me siento con bastantes ganas de traer un análisis de Erwin Smith, intentando hacer video lo más completo posible sin pasarme ningún detalle por alto. Había una oportunidad de que sobreviviera, pero dejó que Armin viviera, dándole el suero para transformarse en el titán colosal. Esta terminó siendo la caída de un gran héroe que ya se había decidido a morir. Primeramente, esta es mi opinión personal y este video lo hago en base a mi criterio. Ya he subido varios análisis como el de Eren, Seke y Levi. Si gustas, puedes pasar a verlos luego. Te invito a que te relajes, busques tu botana favorita y utilices audífonos para una mejor apreciación. Sin más que decir, empecemos con el video. Para hacer el análisis de forma más completa de este personaje, que es uno de mis favoritos por su trascendencia y logros en la historia, voy a tomar puntos como su apariencia, personalidad, habilidades, armas y ciertas curiosidades sobre el personaje. Muy bien, vamos con su apariencia. Erwin es un hombre alto, delgado pero no tanto, rubio con un flequillo que lo caracteriza. Es muy serio y a la vez tranquilo, muy poco sonríe. Sus ojos son azules y tiene cejas gruesas. Normalmente usa el uniforme militar con la capa verde del equipo de exploración que utilizan en las expediciones. Lleva un collar con una gema verde, al igual que los otros comandantes. En cierto momento perdió su brazo enfrentándose a los titanes para recuperar a Eren, que estaba siendo secuestrado por el titán acorazado y Bertotto. Algo a resaltar es que intervino ya sin su brazo, cortando los dedos del titán acorazado. Esto sería todo en cuanto a su apariencia. Pasemos a su personalidad. Al momento de conocer a Erwin, pudimos darnos cuenta que era una persona muy honesta que le importaban mucho las vidas de sus camaradas. Su bondad era muy notoria, se expresaba de gran manera dando a entender que su objetivo siempre fue ganarle a los titanes y proteger la humanidad. Tenía mucho convencimiento en las personas y no se echaba para atrás cuando debía afrontar la derrota y muerte de sus soldados. Las decisiones importantes las tomaba con mucha frialdad y liderazgo. Cumplió de gran manera su cargo como comandante de la Legión de Reconocimiento. Sus decisiones y sacrificios ayudaron de gran manera para ir develando el misterio de los titanes. Su astucia era increíble, los planes los formulaba de gran manera siendo un genio estratega. Las noticias buenas o malas las afrontaba con la misma actitud. Su corazón estaba endurecido de tantas cosas por las que pasó. No dudaba en llevar toda la culpa al haber pérdidas durante las expediciones. Su papá fue asesinado por hablarle de información secreta acerca de que el rey borraba los recuerdos. Erwin inocente le contó a otros niños lo que ocasionó que la fuente se filtrara y lo terminaran matando, lo cual lo marcó bastante. Erwin siempre tenía curiosidad. Siempre ha sido perspicaz. Una de sus preguntas fue: ¿por qué no habían registros acerca de las personas antes de que se refugiaran en las murallas? Claro, luego de que su papá le contó, despertó más su curiosidad. Su valor es bastante, ya que luego de perder su brazo, intentando recuperar a Eren, no se detuvo y logró conseguirlo. Sin duda, la determinación de Erwin no es cualquier cosa. Un soldado bien preparado para las tareas que debió afrontar. Nunca le tuvo miedo a la muerte y siempre tuvo bien claro la gran cantidad de muertes que provocó inconscientemente debido a las operaciones contra los titanes. Su habilidad más sobresaliente es comandar, siendo un gran líder que siempre piensa en la vida de sus subordinados, ya que para él eso es lo más importante. Uno de sus mayores atributos es la inteligencia, ya que formula planes y estrategias constantemente para salir mejor parados ante los peligros que enfrentan en sus expediciones. Desarrolló la formación a larga distancia para la detección de enemigos, estrategia que benefició de gran manera al cuerpo de exploración, ya que aportó más posibilidades de que los soldados no mueran ni se pierdan. Maneja muy bien el equipo de maniobras,
y es bastante ágil a pesar de su altura y contextura. A pesar de estar en un cargo alto, no duda en unirse a la batalla y arriesgar su vida. Lucha con determinación por lograr su sueño. Levi lo respeta de gran manera por su gran criterio e ingenio para salir de situaciones complicadas. En la lucha contra el titán bestia, todo estaba perdido, pero Erwin se las ingenió. Aunque claro, el sacrificio fue tremendo. Dio su propia vida y la de sus soldados para vencer este enemigo que los tenía entre la espada y la pared. Indudablemente, quería saber lo que se encontraba en el sótano de la casa de Eren, pero al ver que no fue posible, intentó que los demás lo hicieran por él. Sus planes y sacrificios no fueron en vano, ya que gracias a él, avanzaron de gran manera. Han Yesuo lo respetaba de gran manera, ya que conocía sus cualidades, aunque no todo eran victorias, pero aún así confió en él y no dudaba en sus decisiones. Lastimosamente, no pudo conocer toda la verdad, pero gracias a él llegaron tan lejos. La victoria en Shingashin en gran parte es gracias a la brillante decisión de Erwin. Aunque hubieron muchas bajas, terminó siendo necesario. Su mayor arma es el valor. No tiene miedo de arriesgar su vida para crear una abertura donde tenga la pequeña posibilidad de victoria. Dijo en una ocasión a los soldados de la legión que debían estar preparados para perderlo todo en la batalla, para así dar lo máximo de sí. Aunque claramente en Shingeki no Kyojin la muerte es algo inevitable, el pensamiento de Erwin aclara que no importa morir, lo que importa es que tu muerte tenga un significado. La mayor arma de Erwin es su gran experiencia en batalla, su ingenio. También es muy habilidoso con el equipo de maniobras, siendo bastante letal. Sus cualidades como guerrero son bastante altas, aunque no está al nivel de Levi. Erwin tiene un gran espíritu y poder de convencimiento. Hace que sus soldados se armen de valor, incluso dando por sentado que no sobrevivirán. La labor de Erwin siempre será recordada. Cargó muchísimas muertes sobre sus hombros y a pesar de eso no se desmoronó. Su desarrollo y protagonismo fue muy notorio. Narrativamente fue de los mejores personajes con mayor participación y logros. Por más difícil que sea la situación, sacaba el pecho y tomaba una decisión que, aunque terminaba trayendo dolor, tenía un resultado. Odiaba ver a sus soldados morir, ya que se sentía culpable de todo. En Shingashina la legión iba a dar todo por el todo, ya que sería la batalla definitiva. Sé que no subestimó en ningún momento a la legión de reconocimiento, ya que preparó su estrategia que no tenía puntos débiles, aprovechando las rocas y el gran brazo del titán bestia para reducir a la legión a una distancia donde no tuviera ninguna oportunidad. Aparte, contaba con una gran cantidad de titanes para que no intentaran nada. La única opción para la legión terminó siendo resguardarse del ataque en el pueblo. Ahí Erwin debía tomar una decisión. Su magnífica habilidad de analizar la situación y buscar opciones solo lo llevó a la del sacrificio, ya que por tan increíble que se encontraba la situación, solo había una oportunidad. Era conseguirle tiempo a su mejor soldado, utilizando todos los demás soldados, incluyéndose como cebo. A pesar de ir a una muerte segura, todos fueron con valentía, algo que Erwin le transmitió por medio de sus palabras. El valor de que sus vidas tendrán impacto y un resultado para las personas dentro de las murallas. Erwin sin duda es un genio estratega. Sus actos hablan por sí solos, ya que el avance en la lucha contra los titanes se debe en gran parte a él. Lastimosamente no vivió para conocer la verdad, pero su recuerdo aún vive en los corazones de los soldados que aún siguen en la lucha por defender a las personas de las murallas. Me hubiera gustado que Hajime Isayama le diera más recorrido a este personaje, pero decidió sacrificarlo para darle más valor a sus actos, plasmando a Erwin como uno de los personajes más épicos, que dejó de acompañarlos en vida, pero aún los motiva a seguir adelante por muy difícil que sea el contexto. Shingeki no Kyojin es una obra maestra que ha sabido mostrarnos grandes cosas, personajes con mucho impacto, con valores inamovibles, con una convicción más grande que cualquier titán. Erwin murió como una leyenda, aún le quedaba una oportunidad, pero decidió que había logrado lo suficiente y decidió darle oportunidad a Armin, que apenas empezaba a recorrer su camino como soldado. Se reveló que luego de la batalla en Shingashina, Levi volvió al edificio abandonado donde dejó el cadáver de Erwin para darle un entierro, y antes de sepultarlo, se realizó una ceremonia fúnebre en su honor. Su nombre significa franco o justo, es de origen celta. Hajime Isayama reveló que Erwin permaneció soltero, ya que no tenía certeza de cuándo iba a morir. Al perder su brazo derecho, le tocó saludar con el izquierdo, algo que es incorrecto en los militares. Su vida tuvo un gran fin y murió como los grandes. Moriremos aquí y confiaremos nuestro legado a la próxima generación. Esa es la única forma en la que podemos oponernos a este cruel mundo. Soldados, dejen hervir su sangre. Soldados, déjenme escuchar sus voces. Soldados, luchen. Estas fueron sus palabras a sus soldados al enfrentar al titán bestia.
Y este fue mi análisis de Erwin Smith, intentando hacer el video lo más completo posible sin pasarme ningún detalle por alto. Sus grandes hazañas por siempre serán recordadas. Siempre tuvo bien claro que la muerte era algo seguro, pero la derrota sí era opcional. Erwin es uno de mis personajes favoritos en la obra de Hayao Miyazaki. Te invito a que me sigas en Twitter para que estés al tanto de las actualizaciones del canal. Te invito a que te suscribas si te gusta Shingeki no Kyojin. Ya he subido bastantes análisis de personajes al canal. Me gustaría que me dejaras tu opinión acerca de este video y tu recomendación para el próximo. Sin duda alguna, este video no sería nada sin tu comentario. Si te gustó el video, me gustaría que me lo dejaras saber de abajo en los comentarios. Déjame un buen like, ya que me voy a subir más videos de Shingeki no Kyojin. Suscríbete para no perderte mis próximos videos. Gracias por llegar hasta esta parte. Soy Miguel de Vicente. Te mando un abrazo. Hasta la próxima.